Estoy muy preocupada, no se me ha dado seguridad, lo cual ¿cómo entiendo. Que no se te ha dado seguridad? No se me ha dado seguridad. ¿Cómo que no se te ha dado seguridad? No, pues es que le conviene a Morena que yo no tenga seguridad, porque entonces no puedo ir. Pero la solicitaste. ¿Quién le tiene que dar? Ya. Lo que nos decía la senadora. Una vez que ha solicitado Lili Téllez la petición de seguridad, efectivamente, el INE mandó un escrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal, con la solicitud de Lili Téllez. Las autoridades de la Secretaría evalúan la solicitud, qué tipo de seguridad y qué instancia va a brindar la seguridad. Así. Hace mencionar, sin embargo, es importante dejar claro, el Tribunal Electoral imparte justicia. El Tribunal no es una autoridad que investiga delitos, no es una autoridad que sanciona delitos. Nosotros, no, como tú lo acabas de señalar, no somos Ministerio Público ni mucho menos. Ni ejército. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y nosotros suponemos y deseamos que esas amenazas no lleguen a ustedes. No, pues esperemos. No lleguen al tribunal. No, pero no lo digo en serio. Porque como vemos cómo va avanzando, cómo van avanzando los grupos criminales. Que nos digamos enterar que un magistrado del Tribunal Electoral fue amenazado, ojalá no sea el caso. Bueno, yo te puedo decir que al día de hoy no hemos tenido situación. Bienvenidos a tu canal Legión Vanguardia. Pues sí, las campañas ya iniciaron en todo el país. Cargos a disputar están en la renovación, la Cámara de Diputados, senadores, y hoy hasta los mocos se le salió a Ciro Gómez Leyva por las payasadas que llega siempre con su panecito, su pastelito, la senadora Lili Téllez, que dice que la seguridad personal no le ha llegado, algo de miedo, que debe, que teme, pero en fin, dice que la seguridad la necesita. Imagínense nada más que todos los mexicanos pidamos seguridad. ¿Para qué? Si no estás inmiscuido en ningún problema, pues liberaría tranquila. Pues así está el caso de Lili Téllez. Y vean a Ciro Gómez Leyva, que hasta los mocos le salieron con esas payasadas con las que llegó Lili Téllez. Así que tengo con ustedes este comentario. Pero también saben que lo impresionante, amigos y amigas, que también estuvo la presidenta magistrada Mónica Soto, que es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dijo que ella no tiene, pues, eso que está pidiendo Lili Téllez, ¿no? Personal de seguridad. Dice que hasta ahorita no recibió amenazas. Imagínense nada más, a ese nivel. Y sencillamente decir, pues, hay que trabajar. Hay que hacer trabajo. Y todo trabajo representa un riesgo. Todos. Desde un administrativo hasta uno, un albañil que está a 20, a 30 metros de una construcción. Todos tenemos riesgo de trabajo. Pero en fin, la senadora quiere guaruras, quiere respaldo, tiene personal de seguridad. Que con su pase lo coma, ¿no? Veamos. Son menores, se le quitaron, se quitó el dinero de la salud, se quitó dinero de la educación, se quitó, vaya, la amistad que hay entre el gobernador y el presidente de la República solo ha servido para que a Sonora se le explote más, porque no hay quien defienda a los sonorenses ni su dinero. Bueno, lo hemos hecho los que estamos los representantes en el Senado. Pero esa amistad del presidente y que dice que quiere mucho a Sonora, pues no es cierto, solo ha ido a platicar con los yaquis. Pero del resto del Estado, realmente todo el Estado, el presidente de la República solo se ha aprovechado y tiene al Estado ahorcado. No hay ni siquiera dinero para arreglar una carretera. Muy preocupada por el tema de la seguridad. Yo en lo personal estoy muy preocupada, no se me ha dado seguridad, lo cual ¿cómo entiendo. Que no se te ha dado seguridad? No se me ha dado seguridad. ¿Cómo que no se te ha dado seguridad? No, pues es que le conviene a Morena que yo no tenga seguridad, porque entonces no puedo ir. Pero la solicitaste. ¿Quién le tiene que dar? Ya se solicitó, la solicitó el PAN, la seguridad para mí. Dado lo que nos decía la senadora, una vez que ha solicitado Lili Téllez la petición de seguridad, efectivamente, el INE mandó un escrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la federal, con la solicitud de Lili Téllez. Las autoridades de la Secretaría evalúan la solicitud, qué tipo de seguridad y qué instancia va a brindar la seguridad. Así que todo eso está en la oficina de Rosela Rodríguez. Pues a ver a qué hora, secretaria. Lili Téllez, la alianza opositora, ¿sí? El PAN, quien haya sido, cumplieron con el trámite de solicitar la seguridad. El INE
lo que ha hecho es enviar la solicitud ya de Lili Téllez a la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad tiene que hacer una evaluación de la solicitud, qué tipo de seguridad y qué instancia va a brindar. Preguntamos a la Secretaría de Seguridad, ¿no? Pues ahí sí que van. Pues sabemos y tenemos el registro de que los criminales han ido a las parroquias a decir por quién votar, y si no, aténganse a las consecuencias, y las consecuencias sabemos que a veces suele ser la vida. ¿Y ante eso qué, Presidenta? ¿Ante eso qué? Tú no tienes soldados bajo tu mando, no tienes policías, no tienes ministerios públicos encargados de atender asuntos de criminalidad, pero vamos a ir a una elección en estas condiciones. ¿Y ustedes qué? Pues sí, Ciro, a ver, yo creo que es muy importante primero lamentar, ¿no?, la situación que se ha generado, lo que acabas de mencionar. Sin embargo, es importante dejar claro, el Tribunal Electoral imparte justicia. El Tribunal no es una autoridad que investiga delitos, no es una autoridad que sanciona delitos. Nosotros, no, como tú lo acabas de señalar, no somos Ministerio Público, ni mucho menos. Ni Ejército, ni Marina. Así es, ni policía, pero esté perfectamente documentada la violencia, pues es altamente probable que se anule. Pues una elección, ver, se está bien documentada, una casilla, un distrito. Así es, y esto ya lo hemos hecho siempre, ¿no? Se analiza cada elección, se analiza cada expediente, las pruebas, y tienen que reunir las elecciones en todo el país, pues las formalidades constitucionales y los principios fundamentales de la democracia y por supuesto de las elecciones democráticas. Eso es lo que pueden hacer ustedes. Así es. Y eso es lo que está en el ámbito de sus responsabilidades. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y nosotros suponemos y deseamos que esas amenazas no lleguen a ustedes. No, pues esperemos. No lleguen al tribunal, no, pero no lo digo en serio, porque como vemos cómo va avanzando cómo van avanzando los grupos criminales, que nos lleguemos a enterar que un magistrado del Tribunal Electoral fue amenazado, ojalá no sea el caso. Bueno, yo te puedo decir que al día de hoy no hemos tenido situaciones de esa, como ya hemos visto un poco, este tipo de situaciones que tienen que ver con algún aspecto de inseguridad, generalmente se dan en lo local, en los municipios, entonces pues esperamos que ahí se resuelva, pues eliminen este tipo de acciones, y hoy por hoy te puedo decir que está focalizado en ese nivel. Preocupación que hemos escuchado constantemente, ya estamos en campañas. El Tribunal Electoral está incompleto y además está dividido. Un Tribunal Electoral así no es garantía para calificar, para cuidar finalmente de una elección. Está incompleto porque les faltan desde hace mucho tiempo todos magistrados, y está dividido porque, según vemos, parecería que hay un grupo de tres, donde estás tú, y un grupo de dos. A ver, el tribunal, y así llegan a la elección y dan la garantía de que van a funcionar con plenitud. Absolutamente. El tribunal llega a este proceso electoral y así llegará al final del mismo con una absoluta garantía para los justiciables, para la ciudadanía, para el propio proceso electoral fuerte. El tribunal es una institución que tiene casi 30 años de existencia, en donde ha pasado pues por un sinnúmero de elecciones estatales, municipales, federales, presidenciales. Esta será una más. Y el tribunal ha demostrado que siempre está a la altura y con la fortaleza que requiere una institución de última instancia como lo es, para garantizar que todos los medios de impugnación que lleguen a la institución se resuelvan en tiempo y forma. Y por supuesto, con un análisis exhaustivo de cada una de las pruebas, de cada uno de los elementos que se aporten a los expedientes. Ese personal está completo en el tribunal. Así es. Tenemos todas las personas que hacen ese estudio, análisis. Todo, incluso eso está completo. Así es, incluso de las dos ponencias que nos faltan a ver, el tribunal se conforma por 7 magistradas y magistrados. A partir del 1 de noviembre del año pasado hay 2 vacantes, ¿no? Por supuesto que el tribunal, lo ideal es que esté conformado por la totalidad. Eso ya no pasó. No eso sabemos, no, eso no depende de nosotros, eso está en la instancia legislativa, pero en tanto eso sucede, el tribunal está totalmente conformado por especialistas, y los 5 magistrados y magistradas que integramos esta actualmente la sala superior estamos con una sola visión, ¿no? Con un solo compromiso, que es responder desde nuestras competencias a la responsabilidad que nos exige el proceso electoral como última instancia. No hay. Ahí está, amigos, véanlo, nada más, vean el discurso que dio pues la presidenta Mónica Soto, garantizar la calificación de las elecciones en los 3 niveles, pues es algo muy importante y asegura que no hay división internamente. E igual también hay claridad que deberán tener los candidatos que tengan más votos y cumplan con los requisitos de elegibilidad, y que la violencia, aseguran estar muy atentos y que ellos no reciben amenazas. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que una presidenta, una ministra, magistrada, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no reciba amenazas, y Lili Téllez, ¿no será que está delirando
o está inventando esas amenazas. Yo creo que serían los dos últimos, ¿verdad? Delirando o inventando, porque solamente quiere hacer, pues, mentiras y mentiras y más mentiras, algo que no le está funcionando a Letelier ni a la oposición. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Yo soy Francis, los invito a que me regalen su poderoso like. Gracias por compartirla y por suscribirse a su canal Legión Vanguardia, que es totalmente gratuito. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.